las actividades políticas, religiosas, culturales y sociales que se realizaban en la Plaza de Armas ya no se podrán llevar a cabo más. Así lo reveló el gerente del Centro Histórico de la Municipalidad de Trujillo, Mario Folero, quien explicó los motivos que llevaron a la actual gestión edil a tomar tal decisión. Un patrimonio cultural tiene que tener, como la Plaza de Armas nuestra, tiene que tener un uso muy selectivo en cuanto a las actividades que se vayan a desarrollar dentro de él, ¿no? El uso del pavimento, las bancas y todo está, el deterioro que va teniendo esta intensidad que se le va dando a la Plaza de Armas. Folero Ramírez también informó que solo se permitirá usar el centro histórico para ciertas actividades. Según señaló, con esta disposición se pretende salvaguardar los espacios públicos, considerados como parte de la riqueza histórica y cultural de nuestra región. Sí, son las actividades fundamentalmente que están relacionadas con los días festivos de la ciudad, ¿no? Como el 29 de diciembre, como el 14 de febrero, como la marinera, 28 de julio. Uno de los primeros en pronunciarse sobre este anuncio fue el regidor Pablo Penagos, quien saludó la decisión del municipio provincial. Nuestro centro histórico tiene que ser protegido. Si algún día queremos que el centro histórico de Trujillo sea declarado patrimonio cultural de la humanidad, tienen que hacerse muchas acciones, entre ellas la restricción a la que se está refiriendo. En el mes de enero y parte de febrero, a la Municipalidad de Trujillo ingresaron 16 solicitudes de autorización para usar el centro histórico, de los cuales solo 4 fueron aceptados.